Vamos a cantar otro cumple. Fran José. Brensa. Patrocinan este programa. Yo, lo de la chirigota, a liderarse, que os toca ahora. Venga, vámonos, voy a cerrar, que hace frío. Que hace humedad, no, hace frío, ¿no? Qué ventarrón, qué temporal más malo. Menos mal que nosotros estamos aquí a gustito, en el camerino número 8 del Gran Teatro Falla, disfrutando de las coplas de carnaval. Y aquí vamos a seguir. Y yo voy a intentar cerrar la ventana que no vea la que está cayendo ahí fuera. Afortunadamente nosotros estamos tranquilos, vosotros sobre todo, en vuestro sofalito, en el tresillo, en el sofá de Sky, cuidado, en la calor que hace en verano, cuidadito con la cosa. Y vamos a seguir disfrutando de coplas. Recordar que tenemos que seguir a El Pasacalles y también, por supuesto, @8TVAndalucía. A partir de ahí, con el hashtag que vemos aquí, almohadilla El Pasacalles 8TV, pues puede comentar y ganar esas fantásticas, esas dos noches de hotel, que es fantástico para pasar aquí, pues un fin de semana, por ejemplo, siempre según condiciones del hotel. Es muy fácil, nosotros os pasamos el bono y vosotros llamáis, quedáis y hacéis lo que queráis, porque para eso estamos nosotros aquí, para daros ese regalito. Por supuesto, vosotros comentáis y hacéis lo que queráis, porque estamos aquí disfrutando de una novela corrientazo que hace. Claro que la chirigota que ya viene, va a pegar un salto del tirón. Y yo soy buena gente, pero no tanto, ¿eh? Venga, hombre, buena gente ahí. Soy un policía y a pesar de todo soy un buena gente. Y seguro que tú te preguntas eso cómo coño es. Si en un control de alcoholemia yo te hago parar. Te dejo que pidas un deseo antes de soplar. Comprendo. Al menos eso pienso
cuerpo, buena gente, simpático. No quiero ni ver esa multa, que no vea todavía, que lo tengo aquí clavado lo que me han hecho hoy. Bueno, yo creo que hoy no pondréis muchas multitas en el falla, ¿no? Hoy no, ¿no? Hombre, esperemos que no seamos los únicos en poner multa, ¿eh? Porque los poderes de los puntitos son otros, ¿eh? Los de los puntitos. Esperemos que no nos quiten muchos puntos hoy. Bueno, qué bien, ¿no? Ya dispuesto a cantar, ¿no, Juanqui? Tú sabes, ahora ya han pasado los nervios y ya hay que darle cañita. Después de los 4 o 5 meses que llevamos liados, hay que hacerlo bien. Si no, no merece nunca la pena esto si no fuera por el piquentillo ese que tenemos ahora. Así que... Bueno, es una chiriota que también lleva unos añitos ahí, que el año pasado, la verdad es que habéis adelgazado bastante, ¿eh? Hay que decir. Eso nos ha venido un poquito bien, ¿eh? Cambiar de tipo, la verdad que se liga un poquito más. El uniforme hace, y sí, la verdad que el año pasado pues venimos con los gorditos, gustó mucho, y a ver si este año podemos repetir. Además, una chirigota, bueno, tiene alguna que otra incorporación, el caso del personaje este que tenemos aquí, Celu Nieto, que, bueno, ¿tú qué haces por aquí? ¿Tú no estabas en Madrid? Yo soy Luismi, pero tú sabes que lo nuestro en la distancia no funciona, hay que verse de vez en cuando, y yo como no te veo en el falla, no te veo en ninguna parte. Está claro, por Sky no hay forma, ¿eh? Esto es Sky y qué más. De todas formas, yo te recuerdo que llevo 6 años con esta chirigota o 7 ya, ¿eh? Por si no... Pero de todas formas es un fichaje estrella. Bueno, yo que ya estoy ahí para cantar, y con eso me quito un poco el marrón de que me he metido, el charco, y bueno, desear lo mejor. Es cierto que lleva unos añitos, y sobre todo que estás en una chirigota que ha empezado también muy joven, pero ya va criando estos pelitos, por decirlo así, ¿no? Ya esto tiene que pegar el salto, ¿no? A ver qué es lo que pasa. Hombre, la verdad que no depende de eso nunca de nosotros, y no será por ganas y esfuerzo. Desde luego estaremos aquí año tras año hasta que Dios quiera. Incluso un año que os quedaste ahí a las puertas y ese mal sabor de boca también, ¿no? Sí, bueno, la verdad que mientras guste en el público, eso siempre ya es un premio, porque aquí es muy difícil gustar y eso ya es demasiado. Bueno, pues muchas gracias, que vaya bien la cosa, y sobre todo no multa a la gente, que si no yo me paso por Zahara de los Atunes y veo aquí un barbateño de Zahara de los Atunes. Ya vamos a empezar. ¿Eh? Yo nunca seré de Barbate, por mucho que tú quieras. Sí. Por mucho que tú quieras. Sí. Buena gente son. Como te la encuentre en la pescadería, cuando llega a tu casa hay que tirar todas las acerías. En el ascensor te trinque, te desespera, y aunque vaya cargado con un mutacón, coge la escalera. Y para rematar, ahora cerca al lado del WhatsApp me da hasta miedo, ya verás tú la conversación. Yo vine su estado y desde el lunes escribiendo por ti. Si tú has atracado un banco y has salido a robar un culo, mira, tirado 4 días.
qué disgusto pantojita. A tu edad embarazada, haberle dicho a tu novio que se ponga una gomita. La verdad que el bollo está flipada y todavía no se lo cree tu tía Agustín. Suerte de que eres adoptada y no vas a sacar la cara de tu hermano Paquirrín. Tu mamá y tu papá, ¿cómo le pega eso a su tron? Ya no se quieren afeitar con el bigoto. Ten cuidado, peruana, como tu madre te chevone. A ver si te vayas de casa y va a terminar de telefonizar en Vodafone. Si la vida está desafinada, si todo suena solo a ti, si mi música es tu voz, si eres mi clave, mi sol, si cuando llega febrero nos tenemos aquí latiendo los corazones carnavaleros. Óyeme cuando te diga lo que te quiero, lo que te quiero, lo que te quiero. Y ahora no solo hay que escuchar, sino hay que oír. Óyeme, es la comparsa que tenemos a continuación, una comparsa mixta. Y bueno, como alma mater, tenemos aquí a Carmen, que ya son unos añitos aportando bastante calidad a esta comparsa. Carmen, ¿qué tal? Bien, ya esperando para soltarlo todo. Ya hay ganita ya. Eso es momento también de esos nervios, sobre todo de dar el primer corte ya, que bueno, afortunadamente, aunque no vamos a tocar madera, ¿no? Pero afortunadamente sí, bueno, esta comparsa ya lleva un bagaje suficiente como para aspirar a mucho más, ¿no? Sí, además el pasito ya nos han dejado dos pasitos, pues ya queremos dar un tercero, ¿no? Así que a ver si nos dejan y si nos lo ganamos nosotros, por supuesto. Bueno, y cuéntanos esta historia. Pues nada, nosotros vamos representando la música, somos la música, ¿no? Básicamente. No hay más. A partir de ahí, pues a desarrollar. Ya cada uno que, su imaginación, exacto. Lo que hay que oír. Óyeme, esa comparsa que. Óyeme, que es lo que te voy a decir. Que es una comparsa que yo te preguntaba en alguna otra ocasión que le falta pues, a estas comparsas, voy a decir comparsa sin apellido, para que no la miren, que la miren como tal, ¿no? Como comparsa y no como una comparsa con etiqueta. Femenina, pues obvista, no lo sé todavía, yo creo que hay todavía mucho tabú, ¿no? Sobre las mujeres, en el sentido de, ¿no? De que la voz de las mujeres es estridente, de que bueno, hay gente que todavía no tiene hecho el oído a la voz de la mujer, pero bueno, yo creo que poquito a poco estamos consiguiendo llegar cada vez más, ¿no? Y es lo que tú has dicho, ¿no? No nos gusta la etiqueta ni que somos una comparsa mixta ni femenina, somos una comparsa más como cualquier otra. De todas formas, también es cierto que de comparsa, no sé, por ejemplo, de los años 80 de mujeres hasta esta fecha, la evolución ha sido tremenda. Hombre, también, claro, así en cuanto especial, al estilo y a sí, la claro, afinación, a la forma de afinar. Claro, ¿no? Y hombre, yo creo que cada vez va la cosa mejor, ¿no? Cada vez, bueno, y somos mujeres, es que tenemos que ser una mujer, pero las comparsas mujeres y con no tienen. Orgullo. Y con orgullo, está claro, que las comparsas mujeres no tienen por qué sonar estridentes. De hecho, yo considero que mi comparsa no suena estridente. Voces de mujeres altas como la pueden llevar, agudas como la llevan muchas comparsas de hombres, que incluso hay veces que suenan más agudas que las voces de mujeres, pero bueno. Es cuestión de gusto, ¿no? Sí, ya, hombre, está claro. Bueno, pues como tú bien dices, que se rompa ya por fin esos tabúes, que ya está bien, ya estamos en el siglo que estamos, aunque no lo parezca muchas veces en este concurso. Pues sí. Y con las cosas que pasan. Confiemos que cambie la cosa. Está. Lo importante, vamos a escucharnos con una cosita de este, que os va a dejar muerto, porque no vea cómo esta comparsa cómo va, ¿eh? Muchas gracias, Carmen. Nada, a ti. Decirte que estoy hecha de recuerdos de ti,
así, que me quedo contigo, contigo a vivir. Bueno, pues de esta forma voy a hacer yo la entrevista hoy, porque tengo un compañero que está muy lejos, en una guerra, dice que se ha ido, no sé qué historia, un enviado especial. Conectamos, a ver, conectamos con el enviado especial aquí en el Gran Teatro Falla. Sí. Muy buenas, Ismael. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Sí, Luis. Sí, mira, que estamos, bueno, pues a ver, cuéntanos un poco cómo está. Sí, el Luis, es que tú sabes que esto llega con retardo, no, sí. Digo, que cómo está el ambiente por el Gran Teatro Falla. Pues ahora mismo no sé, nosotros en camerino bien, no sé cómo está el patio, ¿tú vienes de ahí? No, no, yo vengo de otro sitio allí, de comer, que estaba allí... Ah, vale, no sabes cómo está, no. Pues lo que es los camerinos bien, no sé cómo está el patio de butaca, anfiteatro, delantero, anfiteatro, palco, platea, segunda y gallinero. Bueno, ¿y el picanillo cómo lo tenemos? Bien, bien, pregunta sutil ahí. Sí, donde las haya, de hasta... Se nota que es periodista como yo. Bueno, Ismael, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Te lo cambio. Sí. Pues nada, aquí otro añito más. Con mucha ilusión, después de un añito muy bueno, por cierto, con las camas, ¿no? Y venimos con muchísimas ganas este año. A ver. El año pasado fue una de las chirigotas que gustó bastante. Yo recuerdo que estábamos aquí en camerino y decía, bueno, que Sosobán, voy a reconocerlo. Que claro, Sosobán, claro. Con un pijama ahí, eso no iba a ningún lado. Pero ya con el montaje, con sus camas, su historia, no me la que formaron. Y la gente desde el primer momento también con ustedes, ¿no? Eso es interesante. Eso fue, como tú bien comentas, desde el primer momento que se abrió el telón. Impactó la puesta en escena, gustó muchísimo. Y después, como repertorio, pues también caló y gustó muchísimo los dos pases. Que nos quedamos 10, pues pasaron 11 comparsas. Claro. A veces este año pasan 3 comparsas y 18 chirigotas. Bueno, lo importante es que la línea valga un poquito de homenaje a aquella chirigota. ¿Mantenéis la línea o cómo va esto? Yo espero que sí, que sea por lo menos un pasito más. Creo que tiene un pasito más. Bueno, como Luis Agua, que tiene 3 pasos. Ahí está. Chirigota, los enviados especiales, que bueno, no hace falta decir mucho que van representando, pero de una forma también muy peculiar, ¿no? Sí, trayéndolo un poquito a lo cómico, ¿no? De las circunstancias que vive un periodista de este tipo, que está inmerso en mil batallas, nunca mejor dicho. Desde el que podía haber Cádiz, desde un pase de modelo, desde una huelga, desde una guerra, mil sitios. O aquí en el Falla. O en casa, aguantando... Los periodistas eso, ¿no? Que tienen WhatsApp también. Que te voy a contar a ti, es la vida de nosotros, Luis. Es que esto... Bueno, nosotros le vamos a dar paso, pues si quieres le das tú hacer el paso de conexión, sí. A un paso doble, que yo me voy a quitar el sombrero, no porque no lo tengo, pero si no me lo quitaba lo que sea, porque representa... A mí se me han saltado las lágrimas, lo reconozco. Representa la lucha de nuestra profesión, tristemente, que tenemos que hacer muchas cosas para que, bueno, pues para que se nos valore y a otra gente, otra historia. Dilo, ganando dinero por la cara. No lo he dicho yo, no lo he dicho él. Venga, pues nada, conectamos con el paso doble. Vida llegar.
por no querer comulgar con una ley maldita. Mi camino es muy sencillo, yo no me arrodillo con imposiciones, porque Cádiz, te lo juro, tengo mis razones. Tú mereces una fiesta soñada y perfecta para los copleros, que no la manche la sombra del puto dinero. Que no te ate de mano con exclusividades, que impida llevar mi coca a otro carnaval. Bueno, pues un programita más disfrutando de las coplas aquí en 8TV Andalucía. Ya saben que estamos llevándole el carnaval desde un punto de vista completamente diferente, desde el concurso del Gran Teatro Falla, desde los camerinos y en concreto desde el camerino 8, que se lo estamos haciendo normal, 8TV, si esto es que esto es así. Nosotros nos vamos a despedir hasta mañana, eso sí, les vamos a recordar que comentéis en el Twitter, ya sabéis también a través de Facebook, y que nos busquen en YouTube, que tenemos los vídeos por ahí. Bueno, yo me están llamando ya por aquí, pero antes de eso, que nos quedamos con un par de cositas. Lo primero, vaya comparsita que hemos escuchado antes, ¿eh? Comparsa buena de verdad, el rincón de las verdades. Y ahora nos vamos a quedar con ese paso doble de la chirigota del Veraluque. Esto sí que es una chirigota. Que me está llamando Manolo. Nos vemos, que me voy a robar un banco. Vámonos. Vamos.
Fran José. Prensa. Patrocinan este programa.